Elogios sutiles y persuasivos. Los elogios son una herramienta poderosa para conquistar a una mujer joven, pero es importante hacerlos de manera auténtica y persuasiva para que realmente surtan efecto. Consejo 1. Sé específico y auténtico. En lugar de elogios genéricos, como «eres hermosa», sé específico y auténtico al elogiar a tu pareja. Por ejemplo, en lugar de simplemente decir «tienes una sonrisa bonita», podrías decir algo como «tu sonrisa ilumina toda la habitación y siempre me hace sentir cálido por dentro». Consejo 2. Combina elogios con acciones. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. Los elogios son importantes, pero también es crucial respaldarlos con acciones que demuestren tu aprecio por tu pareja. Por ejemplo, si le dices lo talentosa que es, también podrías mostrar interés en sus proyectos y ofrecerte a ayudarla si es necesario. Ejemplo práctico. Durante una cena romántica, elogia el talento culinario de tu pareja mientras disfrutan de una deliciosa comida casera juntos. Luego, demuéstrale tu aprecio lavando los platos o preparando el postre. Promesas de aventura y emoción. Las mujeres jóvenes a menudo buscan emoción y nuevas experiencias en una relación, por lo que hacer promesas que evocan aventura y emoción puede ser una forma efectiva de cautivar su interés. Consejo 1. Sé creativo y desafiante. En lugar de prometer lo ordinario, como «te llevaré a cenar», sé creativo y desafiante en tus promesas. Por ejemplo, podrías decir algo como «voy a llevarte a un viaje sorpresa este fin de semana». No necesitas empacar mucho, solo trae tu sentido de la aventura. Consejo 2. Cumple tus promesas. Es importante no hacer promesas vacías. Si prometes algo emocionante, asegúrate de cumplirlo para mantener la confianza y el interés de tu pareja. Ejemplo práctico. Planea una escapada de fin de semana a un destino exótico o emocionante que sabes que a tu pareja le encantaría explorar. Haz todos los arreglos con anticipación y mantén la sorpresa hasta el último momento para aumentar la emoción. Confesiones íntimas y apasionadas. Las confesiones íntimas y apasionadas pueden fortalecer el vínculo emocional con tu pareja y crear una conexión más profunda y significativa. Consejo 1. Sé sincero y vulnerable. Para que tus confesiones sean efectivas, debes ser sincero y vulnerable. Comparte tus sentimientos más profundos y auténticos con tu pareja, sin miedo al juicio o la rechazo. Consejo 2. Escucha y valora sus respuestas. Una vez que hayas compartido tus confesiones, escucha atentamente las respuestas de tu pareja y valora sus sentimientos. La comunicación bidireccional es fundamental para construir una relación sólida y significativa. Ejemplo práctico. Durante una conversación íntima, comparte con tu pareja tus sueños, esperanzas y miedos más profundos. Hazle saber lo importante que es para ti y cómo te hace sentir su presencia en tu vida. Humor juguetón y coqueteo ingenioso. El humor juguetón y el coqueteo ingenioso pueden crear un ambiente ligero y divertido en una relación, manteniendo la tensión sexual y el interés mutuo. Consejo 1. Sé juguetón y lúdico. No temas ser juguetón y lúdico en tus interacciones con tu pareja. Haz bromas, juega y diviértete juntos para mantener viva la chispa en la relación. Consejo 2. Mantén un equilibrio. Es importante encontrar un equilibrio entre el humor juguetón y el respeto. Asegúrate de que tus bromas sean respetuosas y que no hieran los sentimientos de tu pareja. Ejemplo práctico. Durante una salida juntos, hazle una broma ligera sobre algo que ambos compartan, como una película que vieron recientemente o una experiencia divertida que tuvieron juntos. El humor puede romper el hielo y crear un ambiente cómodo y relajado para ambos. Palabras de empatía y comprensión. La empatía y la comprensión son fundamentales en cualquier relación, y expresarlas a través de palabras puede fortalecer el vínculo emocional y crear un espacio seguro para la comunicación. Consejo 1. Escucha activa. Para demostrar empatía y comprensión, practica la escucha activa con tu pareja. Presta atención a lo que dice sin interrumpir y valida sus sentimientos y experiencias. Consejo 2. Utiliza frases de apoyo. Expresa tu apoyo y comprensión a través de frases de aliento y empatía. Por ejemplo, podrías decir algo como, entiendo cómo te sientes y estoy aquí para ti. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ejemplo práctico. Cuando tu pareja esté pasando por un momento difícil, tómate el tiempo para escucharla sin juzgar y ofrecer tu apoyo incondicional.
Expresa tu empatía y comprensión con frases reconfortantes que le hagan sentir que no está sola en sus desafíos. En conclusión, las palabras tienen un poder extraordinario para cautivar y conquistar a las mujeres jóvenes cuando se utilizan de manera efectiva y significativa. Al dominar el arte de los elogios sutiles, las promesas emocionantes, las confesiones íntimas, el humor juguetón y las palabras de empatía, puedes desatar la pasión y crear una conexión más profunda y significativa con tu pareja. Recuerda siempre ser auténtico, respetuoso y atento a las necesidades y deseos de tu pareja para construir una relación sólida y duradera. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Número 1. Halagos detallados y personalizados. Haz halagos detallados y personalizados que muestren tu atención y admiración por aspectos específicos de tu pareja, despertando su confianza y atracción. Consejo 1. Sé específico y auténtico en tus halagos. En lugar de elogios genéricos, como, eres hermosa, sé específico y auténtico al elogiar a tu pareja. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente, tienes una sonrisa bonita, podrías decir, tu sonrisa ilumina toda la habitación y hace que mi día sea mejor. Esto demuestra que has prestado atención a los detalles y valoras aspectos específicos de su apariencia o personalidad. Consejo 2. Destaca rasgos o cualidades únicas. Identifica rasgos o cualidades únicas en tu pareja y haz halagos sobre ellos. Esto puede ser desde su ingenio y creatividad hasta su dedicación y amabilidad. Reconocer estas características especiales no solo hace que tu halago sea más significativo, sino que también muestra que aprecias lo que la hace única. Ejemplo práctico. Durante una cita, observa detenidamente a tu pareja y busca algo que te llame la atención, ya sea su estilo, su sentido del humor o su pasión por ciertos temas. Luego, hazle un halago específico y genuino sobre ese aspecto, como, me encanta cómo puedes convertir una conversación aburrida en algo realmente interesante con tu sentido del humor. Número 2. Promesas de intimidad y cercanía. Utiliza frases que expresen tu deseo de intimidad y cercanía emocional, creando un ambiente de confianza y complicidad en la relación. Consejo 1. Sé sincero y vulnerable en tus expresiones de intimidad. Expresa tus sentimientos de forma sincera y vulnerable, mostrando a tu pareja que estás dispuesto a abrirte emocionalmente y compartir tus pensamientos más profundos. Por ejemplo, podrías decir algo como, me siento increíblemente afortunado de tenerte en mi vida y estoy emocionado por explorar juntos lo que el futuro nos depara. Consejo 2. Escucha y valida los sentimientos de tu pareja. Además de expresar tus propios sentimientos, es importante escuchar y validar los de tu pareja. Asegúrate de prestar atención a lo que dice y mostrar empatía y comprensión hacia sus experiencias emocionales. Esto fortalecerá el vínculo de confianza y cercanía entre ustedes. Ejemplo práctico. Durante una conversación íntima, comparte con tu pareja tus esperanzas, sueños y temores más profundos. Hazle saber que estás ahí para apoyarla en cada paso del camino y que valoras la conexión emocional que comparten. Escucha activamente sus respuestas y responde con empatía y comprensión, reforzando así la intimidad emocional entre ustedes. Número 3. Declaraciones de pasión y deseo. Expresa tu pasión y deseo con frases ardientes y sugestivas que aviven la llama de la pasión y despierten el deseo en tu pareja. Consejo 1. Utiliza metáforas y descripciones sensoriales. Emplea metáforas y descripciones sensoriales para expresar tu pasión y deseo de una manera evocadora y cautivadora. Por ejemplo, podrías decirle a tu pareja, eres como un fuego ardiente que enciende mi corazón y despierta mis sentidos cada vez que estoy contigo. Consejo 2. Sé juguetón y coqueto en tus comentarios. Mantén la chispa viva en la relación siendo juguetón y coqueto en tus comentarios sobre su atractivo y deseabilidad. Juega con el doble sentido y la insinuación para mantener la intriga y el interés mutuo, manteniendo así la pasión y la excitación en la relación. Ejemplo práctico. Durante un momento íntimo juntos, susurrale al oído palabras sugerentes y sensuales que despierten su deseo y aviven la pasión entre ustedes. Sé creativo y atrevido en tus expresiones de deseo, y observa cómo responde tu pareja a tus provocaciones. Número 4. Juegos de palabras y doble sentido. Emplea juegos de palabras y doble sentido para añadir un toque de misterio y coqueteo a la conversación, manteniendo la intriga y el interés mutuo. Consejo 1. Sé ingenioso y creativo con tus comentarios. Utiliza tu ingenio y creatividad para crear juegos de palabras y doble sentido que sean divertidos y provocativos. Por ejemplo, podrías decirle a tu pareja, me encanta cómo siempre encuentras la manera de hacer que mi corazón lata más rápido y mi mente divague hacia lugares más interesantes. Consejo 2. Lee el contexto y la reacción de tu pareja.
Asegúrate de leer el contexto y la reacción de tu pareja antes de continuar con tus juegos de palabras y doble sentido. Si notas que ella está receptiva y participativa, continúa con la diversión. Sin embargo, si parece incómoda o no está interesada, cambia de tema y muestra respeto por sus límites. Ejemplo práctico. Durante una conversación animada, encuentra oportunidades para insertar juegos de palabras y doble sentido de manera natural y fluida. Por ejemplo, si están hablando sobre sus planes para el fin de semana, podrías decir algo como, "No puedo esperar para pasar tiempo contigo y ver a dónde nos lleva la noche". Observa la reacción de tu pareja y ajusta tu enfoque en consecuencia. Número 5. Palabras de aprecio y reconocimiento. Expresa tu aprecio y reconocimiento con palabras que valoren los esfuerzos y cualidades de tu pareja, fortaleciendo su autoestima y reforzando la conexión emocional. Consejo 1. Reconoce y celebra sus logros y cualidades. Hazle saber a tu pareja que valora sus logros y cualidades reconociéndolos y celebrándolos con palabras de aprecio y admiración. Por ejemplo, podrías decirle, "Admiro tu dedicación y determinación para alcanzar tus metas, y estoy increíblemente orgulloso, de todo lo que has logrado". Consejo 2. Aprecia los pequeños gestos y detalles. No subestimes el poder de apreciar los pequeños gestos y detalles en la relación. Expresa tu gratitud por las pequeñas cosas que tu pareja hace por ti, ya sea cocinar tu comida favorita o enviarte mensajes de apoyo durante un día difícil. Estos actos de aprecio fortalecen el vínculo emocional y crean un sentido de conexión y complicidad entre ustedes. Ejemplo práctico. Durante una cena romántica, toma un momento para expresar tu aprecio por las cosas que tu pareja hace por ti. Por ejemplo, podrías decirle, "Quiero que sepas lo mucho que valoro tus esfuerzos para hacerme sentir especial y amado". Desde los pequeños detalles hasta los grandes gestos, todo lo que haces no pasa desapercibido y significa mucho para mí. En resumen, el arte de seducir con palabras implica más que simplemente decir cosas bonitas. Se trata de ser auténtico, expresar tus sentimientos de manera sincera y mostrar aprecio y respeto hacia tu pareja. Al utilizar halagos detallados, promesas de intimidad, declaraciones de pasión, juegos de palabras y palabras de aprecio, puedes avivar la pasión y fortalecer la conexión emocional en tu relación. Recuerda siempre escuchar a tu pareja, ser sensible a sus reacciones y ajustar tu enfoque según sea necesario para mantener una comunicación abierta y respetuosa en todo momento.